Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ok. Buenas tardes, Liz. Vamos a ver. Buenas, antes de comenzar, sigo esperando hay todavía hoy que me mencionen si hay algún examen o evaluación el viernes 18 para terminar de definir las horas posibles. De momento solo me han indicado del examen de física de 12 a 12 y media. De ahí pues no he recibido más correos o mensajes indicándome algo que impida realizar la evaluación. Entonces todavía voy a esperar a hoy a que me manden. Y ya mandaría la encuesta para definir la hora o en la noche o mañana en la mañana. Entonces, eso. De ahí, pues lo que nos resta es hacer ejercicios, practicar con miras a al examen. Entonces, ya en el campus les dejo una lista de ejercicios, los cuales van a consistir en la tarea. Son ejercicios de cada una de las secciones de los temas que fuimos viendo, con el objetivo de que practiquen, entrenen y se sientan en sintonía de los temas que hemos visto, como una especie de guía, en lo cual repasamos todos los temas, tanto del libro de Grimaldi como el de Susana. Entonces, para que tengan ahí para practicar. Puntualmente ahorita, no sé si hay algún tema en específico que quieran que revisemos. Si no, pues puedo ir seleccionando ejercicios e irlos resolviendo, pero no sé si hay algún tema en específico que quieran preguntar. ¿Algún? ¿Sí? ¿Algún tema que digan, necesito repasar un poco más de esto? Buenas tardes, ingeniero. Buenas. ¿Podría repasar sobre, bueno, hacer un repaso sobre la validez de argumentos? Perfecto, me parece. Ok. Entonces, vamos a repasar eso y mientras tanto. Ok. Sí, por un momento estaba pensando en qué se refería exactamente Angie con premisas. Sí, esa es la parte también de validez de argumentos. Entonces, está bien. Vamos a ver. Exacto, a premisas. Correcto. Entonces. Permítanme. De este voy a tomar ejercicios de acá. Okay. Con validez de argumento se refiere a las reglas diferenciales. Correcto, sí. A la Sí, validez de. también de ese tengo dudas. Perfecto. Entonces de eso vamos a trabajar. Déjenme ver si. Este ejercicio, sí, este creo que no lo hemos hecho. A ver. No, de hecho, creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, creo que este no lo hemos hecho. Entonces vamos a hacerlo. Igual, si ya lo hubiésemos hecho, pues por lo menos tendríamos la oportunidad de repasar, ver las ideas más importantes y hacer una pregunta. Entonces, ejercicios. Entonces, vamos a hacer sobre validez de argumentos, que es en lo que usamos reglas de inferencia. Entonces, el problema es verificar la validez del siguiente argumento.
entonces tenemos que P implica Q. Tenemos que Q implica R o S. Perdón, R y S. Tenemos no R o no T o U. Y tenemos como premisa P y T. Y ocupamos concluir U. Ok, entonces tenemos, este es un argumento como tal. Todo esto es un argumento. Un argumento. Entonces el argumento está compuesto por dos partes. Esta primera, que son las premisas. Y esta última, que es la conclusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar estas premisas, vamos a aplicar las reglas de inferencia que tenemos y pues y vamos a tener que llegar a esta conclusión. Eso es en esencia lo que hay que hacer. Para este ejercicio tengo dos posibles soluciones. Tengo dos formas de resolverlo. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer aquí abajo. Forma 1. Entonces, primero enumeramos las premisas, solo para poder referenciarnos a ellas. P implica Q. Q implica R y S, no R o no T o U, y la 4, P y T. Entonces, estas son nuestras premisas. Y bueno, entonces, podemos concluir U. U está metida por aquí. Entonces, vamos a ver, para poder sacar la U de aquí, que es el único lugar de donde sale, necesitaría tener cosas con R y con T. Entonces, la T solo aparece aquí abajo, el R aparece aquí. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué hacer. Entonces, la primera regla que podemos ver que se aplica aquí es que tenemos P implica Q y Q implica R o S, R y S. Entonces aquí utilizamos ley del silogismo, porque es déjenme si lo tengo aquí para añadirla. Tengo esta. Entonces, la ley del silogismo, la segunda, P implica Q y Q implica R. En este caso, R es toda esta proposición. Entonces, nuestra conclusión es P implica R. Así que primero, 5, concluimos que de esto, P implica R y S. Ok. Esto se obtuvo a partir de 1 y 2, aplicándole ley del silogismo. Ok. De ahí, ¿qué más podemos hacer? Bueno, aunque el R y la S no las necesito aquí en esta última, en 3, que es de donde voy a sacar U, sí necesito a R, de alguna manera. Porque al final de cuentas esta es una disyunción. Esta disyunción se va a romper solamente con la ley del silogismo disyuntivo. Tengo P o Q. Necesito la negación de R, o sea R. Entonces la R la necesito. Para sacar el R de aquí solo podría mediante modus ponens.
Tengo P implica Q, en este caso P implica R y S. Así que necesito P para poder sacar este R y S de aquí. ¿De dónde puedo obtener P? Pues puedo obtenerla de la 4 aplicándole la regla de simplificación conjuntiva. Que la 7 dice que si tenemos P y Q, yo puedo obtener P. Y él había comentado que no importa que sea exactamente el primero, puede ser cualquiera de los dos el que podemos concluir. Entonces tenemos P y T, podemos elegir o podemos simplificarlo como P o simplificarlo como T. En este caso nos interesa P. Entonces concluimos P a partir de 4 aplicándole simplificación conjuntiva. Ok, ahora con 6 y 7, ahora sí puedo usar modus ponens, obteniendo R y S. Esto es con 5 y 6, modus ponens. Ok, y al final yo solo quería la R. Así que, vamos a ver. La misma regla número 7, la simplificación conjuntiva. Tenemos R de 7, simplificación conjuntiva. Ok. Ahora, fijémonos bien. Aquí, para romper esta disyunción de que está en 3, yo necesito la negación de R. Perdón, la negación de la negación de R. Porque eso es lo que indica aquí. En la regla del silogismo disyuntivo. Si yo tengo una disyunción, para concluir una de las partes, ya sea P o sea Q, necesito la negación de la otra. Solo que en este caso mis partes son no R y toda esta de aquí. Entonces ocupo la negación de la negación de R. Ah, bueno, pero nosotros sabemos de las reglas de equivalencias que eso es equivalente a R. Entonces aquí voy a agregar este paso. La negación de la negación de R. Esto es 8. Y aquí no es exactamente una equivalencia. Perdón, no es una regla de inferencia. Pero sí una equivalencia. Las equivalencias se pueden utilizar en este tipo de problemas. Pero al revés no. Estas reglas no se pueden utilizar en las de equivalencia. Entonces, esto fue ley de doble negación. Y ahora sí, la negación de la negación de R me sirve para romper esta disyunción de aquí. Entonces, si yo rompo esta negación, me quedo con el lado derecho, no T o U, porque tengo la negación de este lado izquierdo. Si tengo la negación del lado izquierdo, me quedo con el lado derecho. Y viceversa, si hubiese tenido la negación del lado derecho, podría romperlo y quedarme con el lado izquierdo. Entonces, listo. ¿Pero qué pasa? Yo quiero solamente U, así que ocupo romper esta disyunción también. Y lo voy a hacer de una manera muy parecida. Ocuparía la negación de la negación de T. Pero la negación de la negación es equivalente a solamente T, sin negaciones. Entonces necesito T. ¿Dónde puedo sacar T? Desde aquí. Aplicando simplificación conjuntiva otra vez, pero en este caso, en lugar de obtener P, voy a obtener el del lado derecho T. Entonces, T, y permítanme que no coloque aquí la razón. Entonces, utilicé 3 y 9 con ley del silogismo disyuntivo. Y aquí, de 4, aplicando simplificación conjuntiva. Ok. Y aquí vamos a hacer el mismo paso que hicimos en 9. La negación de la negación de T. Le aplicamos a 11.
la de ley de doble negación. ¿Es necesario hacer ese paso de doble negación, Lick? Para, este, o sea, para nuestros, o sea, en sí, no tanto, pero sí para darle claridad. O sea, este paso no lo exigiría yo, pero en este caso, como lo estoy explicando, lo estoy colocando para claridad. Pero sí, este paso de la doble negación, a mi juicio, no haría falta hacerlo. O sea, no sería algo que, si hace falta, quitaría puntos. Pero para fines de la claridad de la regla, en el momento de explicarlo, sí lo estoy haciendo. Gracias. Ok, entonces, ahora sí podemos romper esta disyunción de aquí. Entonces tengo la negación de T. Me queda entonces U, utilizando 10 y 12, aplicándole ley del silogismo disyuntivo. Y ahí sería la forma 1 de cómo hacer o cómo verificar que este argumento es válido. Entonces, de repente podrían ser simplemente dos pasos menos si nos ahorramos estos de aquí, el 9 y el 12. Pero aquí está. Entonces, no sé si en este desarrollo de la forma 1 hay alguna pregunta. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la forma 2, que la forma 2 le voy a hacer utilizando la regla de contradicción. Era la 6. Ok, entonces, forma 2. Este es usando regla de contradicción. Entonces, la regla de contradicción o aplicarla consiste en tomar las mismas premisas originales que tenemos. Tomar las premisas originales. Y a estas premisas vamos a agregarle una más. Esa premisa que vamos a agregar es la negación de nuestra conclusión. Entonces vamos a agregar como premisa no U. Esta en azul la voy a poner. 5 no U. Entonces estas primeras cuatro son premisas. Esta es suposición. Y a partir de aquí arrancamos. Pero nuestro enfoque ahora es, bueno, ¿qué estamos buscando comprobar con esto? Estamos queriendo concluir una contradicción. Entonces, obviamente, hay una manera que es un poquito absurda de cómo hacerlo, que es volver a repetir todos estos casos, todo este procedimiento, y al final como tengo U y no U, eso es contradicción. Entonces, claramente eso es una vía, pero si lo hacemos por ese lado, ¿qué ganancia hubo con hacerlo por contradicción? Si ya de un solo llegué a U. Entonces, esa vía, si bien es válida, pero es como hacer un par de pasos de más, porque al final de cuentas, ya concluí aquí lo que quería, entonces no era necesario haber hecho esta suposición, así que está como un poquito de más. Así que el objetivo es encontrar la contradicción sin necesidad de llegar hasta U. Entonces, vamos a ver de dónde la sacamos. A ver. Ok, con respecto a la pregunta de Josué.
si la suposición que tenemos que agregar es la negación de la conclusión para poder concluir lo opuesto de esto. Sí, porque sí, solo así tenemos que aplicar la regla de contradicción porque, bueno, se puede aplicar de otras maneras, pero no nos ayuda mucho. Serían problemas muy, muy específicos en los que podría servirlo hacerlo de otra manera. Pero la cuestión es que haciéndolo de esta forma, si nosotros negamos lo que queríamos, si llegamos a una contradicción, pues podemos concluir inmediatamente, sin ningún paso más, lo que estábamos buscando. Entonces, por eso usualmente se niega solamente la conclusión y se añade como hipótesis o como premisa. Se podría hacer de otra manera, sí, pero la ganancia que se haría quizás solo podría ser útil en muy escasos y reducidos ejercicios. Entonces, lo usual y lo más recomendable y lo común es negar la conclusión y ponerla de suposición. Okay. Entonces, la idea de hacer la suposición es usarla. Así que, ¿dónde puedo utilizar este no u? Pues puedo usarla con la número 3, pero antes tengo que ajustarla un poco. Entonces, mi primer paso va a ser el siguiente. No R o no T o U. ¿Qué fue lo que hice acá? Pues en la número 3 usé la ley asociativa. De las de equivalencia. Eso para poder dejar aquí esta U y poder aplicar a esta que me la voy a traer por acá abajo. Entonces, y poder seguir aplicando, por ejemplo, la ley del silogismo disyuntivo. Al tener no U, pues se le aplico a esto y me puedo quedar con otra cosa por aquí. Ok. Entonces, vamos a ver. Como les decía, al tenerlo de esta manera, puedo concluir todo el lado izquierdo, no R o no T, utilizando 6 y 5, no importa si los coloquen en orden o no aquí, 6 y 5, aplicando la regla de silogismo disyuntivo. Ok, entonces, no sé si a ustedes les levanta alguna sospecha qué podemos hacer si yo tengo una disyunción con los dos términos con negación. Podemos hacer ley de De Morgan inversa. Correcto, podemos aplicar la ley de De Morgan a la inversa para tener la negación de R y T. Aunque... si bien lo podemos hacer, hay que ver si nos sirve de algo. ¿Nos serviría de algo tener no R y T? Porque, a ver, el no R está con S aquí. Si este fuese S, entonces sí nos serviría, pero así. Así creo que no. Entonces, si bien podríamos hacer este paso, no parece que nos vaya a ayudar de mucho. Si tuviésemos un R y T por aquí, sería el paso fundamental a hacer. Entonces vamos a retractarnos. Era una buena idea, pero en este problema no nos sirve. Entonces vamos a intentar romper esta disyunción de aquí. Por ejemplo, de 4 sacando T. 4 usando simplificación conjuntiva. Y luego usando el silogismo disyuntivo otra vez en esto, me quedaría no R. Sería 7 y 8. Silogismo disyuntivo.
Ok, ¿y qué puedo hacer con este no R? Vamos a ver. Yo tengo la negación de R. R, en el único lugar donde no lo he usado es aquí. En R y no S. Entonces, si yo quisiera hacer algo con este R aquí o buscar que saliese algo aquí, como está en la conclusión de una implicación, tendría que buscar un modus tollens. El modus tollens necesita la negación de la conclusión. Entonces, solo para visualizarlo, ¿cómo sería la negación de R y no S? La negación sería no R o no S. ¿Podría construir esto? Ya tengo el no R. ¿Podría agregarle el no S? La respuesta es que sí. ¿Con qué regla? Con la de amplificación disyuntiva, ¿verdad? Esta me dice que si yo tengo cualquier proposición, yo la puedo amplificar a partir de una disyunción. Y es justo lo que necesito aquí. Ya tengo esto. Y mediante una disyunción le puedo agregar aquí realmente lo que sea. No importa si era no ese, si era cualquier cosa. Esto se lo puedo agregar. Entonces, no R o no S. Y entonces esto nos quedaría de 9. Amplificación. Disyuntiva. Y ahora sí, a este sí le vamos a aplicar ley de De Morgan, a la inversa, para tener la negación de R y S. Entonces, 10, ley de De Morgan. No hace falta especificar que es a la inversa, se sobreentiende. Entonces, ley de De Morgan. Y aquí podemos hacer dos cosas. Uno, aplicar directamente modus tollens aquí y quedarnos con no Q. O podemos hacer ley del silogismo con estas de aquí, con la primera y la segunda, para tener la relación basados en P. Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida. Aplicar modus tollens para obtener no Q o aplicar primero silogismo antes del modus tollens. Porque lo que sucede es que si yo tengo no Q, ¿dónde lo voy a meter después? En la primera, otra vez, con otro modus tollens. Entonces, no hay mucha diferencia, no hay ganancia entre uno y otro. Los dos implican hacer dos pasos. Entonces, solo es de elegir. Entonces, en este caso, voy a hacer el modus tollens dos veces. Entonces, tomaría la 2 y, que es esta, y la 11. Y voy a aplicar modus tollens. Obtengo no Q. Y ahora este no Q lo puedo juntar con la 1 para obtener no P. 1 y 12. Modus tollens otra vez. Y aquí ya casi está, porque de 4 yo puedo sacar P. 4, simplificación conjuntiva. Y pues ya en, perdón, aquí este es 14. Y pues de aquí, P y no P, podríamos decir que ya es una contradicción. O sea, podemos hacer esto, P y no P, utilizando qué regla, por cierto. Perdón, que se me va. Regla, ¿dónde está? Aquí, la 4. Regla de la conjunción. Si tengo P y tengo Q, puedo juntarlas en una conjunción. Entonces tomo 13 y 14. Regla de la conjunción. Y en este caso, pues no es muy difícil observar que P y no P, esto equivale a una contradicción. Ni siquiera hace falta, no hace falta hacer un paso más. Simplemente ponemos aquí que esto es una contradicción.
Entonces, ¿de dónde surge esta contradicción? De lo único que hemos supuesto. Todo se ha hecho de forma lógica, ordenada, siguiendo todas estas reglas que están bien especificadas, y todas se han hecho bien. Lo único que modificamos en el problema fue la intromisión de esta suposición, el no-u. Significa que el no-u es falso. Y si el no-u es falso, nuestra conclusión es que u tiene que ser verdadero. Y ahí está. Entonces aquí, 15. No, vamos a hacerlo así, simplemente 15 por contradicción. Entonces, cada vez que lleguen a la contradicción, lo que nosotros concluimos a partir de eso es que la suposición era falsa. Entonces, tenemos que quedarnos con la negación de la negación, que sería solamente U. Es básicamente esta la regla 6. Vean, no P, en este caso no U, implicó una contradicción, que es la que está aquí. Entonces la regla me dice que concluya P, que es esto sin la negación. Que en este caso salió más largo, sí, salió un poquito más largo, pero era otra opción también válida. Lo que sucede es que cuando uno lo hace por contradicción, normalmente uno ya sabe a dónde tiene que llegar y solamente va tanteando y va diciendo, bueno, esto me llevó a esto otro me llevó aquí. Y hasta que llegue una contradicción, voy a seguir. El problema es que a veces salen más pasos. En comparación con el anterior, aquí salieron menos pasos, pero hubo que ir viendo básicamente qué podíamos hacer para llegar a obtener U. O sea, esta es como un poco más elaborada y suele ser más corta. Esta, bueno, hay problemas en los que es al revés, que esta, la contradicción es la parte corta, va de casos a casos. Y pues esta por contradicción es como un poquito más lineal, un poquito de, bueno, vamos a ir viendo a qué me lleva todo esto. Y hasta que llega una contradicción. Entonces, ahí hay para escoger. Siempre pueden aplicar ambos métodos. Usualmente, no siempre es fácil ver cuál va a ser más corto. Entonces, es más como de uno probarse y decir, bueno, lo veo y miro a ver si me voy por contradicción o si tengo las ideas suficientes como para irme directo. Entonces, no sé si en esta parte de contradicción o esta forma por contradicción que tengan alguna duda. Bien, perfecto. No sé si quieren que hagamos otro de este tipo o si quieren probar con algún ejercicio de otro tema, como gusten. Okay. Vamos a ver. Okay, tengo este otro. Voy a hacer acá. También de este tema. Voy a hacer de este tema porque es el que más me han preguntado a lo largo de lo que va del parcial. Entonces, voy a hacer otro. Y este va a ser un solo una pequeña forma diferente. Okay. Siempre vamos a verificar si el argumento es válido. Por lo tanto, P. Listo.
Este argumento se mira corto, pero tiene un pequeño detalle y es que tiene aquí esta bicondicional. Entonces, esa bicondicional no es complicada de manejar, bastante sencillo. Simplemente toca separarlo en lo que realmente es. Recuerden aquí, como comentario, aprovechando el repaso, que esta negación es solo de P. Es decir, la negación tiene preferencia. Así que si hay esta bicondicional aquí, no es la negación de la bicondicional, es solo de P, es como que estuviese así. Entonces, bueno. Voy a volver a enumerar aquí las premisas. U implica R. Y no R. Estas tres son las premisas. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es utilizar una de las reglas de equivalencia para desarticular esta bicondicional. Porque aquí recuerden que una bicondicional teníamos una de las equivalencias. No me acuerdo realmente si la equivalencia era número 13 o si le pusimos un número, pero fue de las últimas que hicimos. Y pues esa decía que si yo tengo una bicondicional, voy a escribir aquí la regla, solo para que la recordemos. P sí y solo si Q equivalía a P implica Q y Q implica P. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí, solo que en lugar de P va a ser no P. Entonces, tenemos no P implica Q y Q implica no P. Esto es con 1 y equivalencia bicondicional. Como no sé si les pusimos un nombre o algo, simplemente equivalencia bicondicional. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer? Hay varios caminos aquí. Primero, tomar el modus tollens que hay entre 2 y 3. Segundo, otra opción posible es sacar el Q implica P de aquí con simplificación conjuntiva y luego hacer ley del silogismo y con la que salga de aquí y dos, aunque de hecho no sería con Q implica no P, sino que con esta, con no P implica Q y juntarla con Q implica R. Entonces podría ser también. Entonces, cualquiera de las dos toma la misma distancia. Vamos a hacer la más evidente, la del modus tollens. Entonces, de 2 y 3 podemos concluir no Q mediante modus tollens. Ahora, necesito sacar una de estas dos. La que me conviene es sacar la primera, porque es a la que le puedo aplicar modus tollens. Si aquí tengo Q implica no P, pues no podría utilizar esto, porque la negación de Q no me ayuda a implicar nada sobre respecto a P, utilizando solamente esto. Vamos a ver, creo que hay una pregunta. Ok, sí. Bien. Ahí buscamos P, ¿verdad? Sí, estamos intentando concluir P. Entonces, incluso con el modus tollens casi que nos sale aún mejor porque voy a tener la negación de P y de ahí se va sumando P. Entonces, de la 4 vamos a sacar este lado de aquí. Y no ocupamos ninguna restricción porque es una conjunción. Entonces, no P implica Q de 4, simplificación conjuntiva. Entonces, como es disyunción, perdón, como es conjunción, no ocupamos ninguna restricción para sacar este término de acá.
Ahora creo que alguien ya ha escrito. Ok, entonces. Ok, entonces Andrés, lo que vamos a hacer es que una vez termine la clase, bueno, cuando termine de grabar, vamos a intentar arreglar para ver qué se incluye. Entonces, ok, aquí con 6 y 5 tenemos un modus tollens de aplicar. Entonces, de aquí saldría la negación de P. 6 y 5, modus tollens. Y pues la negación de la negación es la P original. Esto es 7, doble negación. Y ahí estaría. En este caso, pues el ejercicio era corto, pero quería mostrarles qué hacer si de repente apareciese una bicondicional. Entonces no hay nada que temer, simplemente la separamos como dos condicionales y ya podemos aplicar simplificación conjuntiva para obtener o una o la otra, la que sea más conveniente, o ambas si el problema sí lo requiere. Entonces, que, ¿sí? Así como en este caso ni siquiera se tocó dos y tres, ¿verdad? No, sí, se tocó una vez aquí. ¿A dónde? Ah, sí. Cierto. Cierto. Listo. Okay. Y pues este también podría haber salido por contradicción. Vamos a ver. Sí, de hecho, si lo hiciéramos por contradicción. De hecho, incluso que en ese caso sí no haría falta tocar 2 y 3 si lo hacemos por contradicción. Okay. Sí, si lo hiciéramos por contradicción no haría falta tocar 2 y 3, de hecho. Que okay, pregunta Angie que si las suposiciones solo pueden agregarse como parte de las premisas iniciales. Y pues, realmente no. Si de repente yo empiezo a trabajar y veo que no llego a nada, podría agregar la premisa o la suposición en alguna parte del desarrollo e intentar concluir algo a partir de ahí. Puede darse en cualquier momento realmente, siempre que se especifique que es una suposición y se concluya que, y se llega a una contradicción al final para concluir que la suposición es falsa. Entonces, dónde se coloque no importa. Entonces, a ver. Pregunta Alan que si la suposición viene siendo una premisa. Y pues sí, puede considerarse una premisa también. Por eso es que usualmente se coloca aquí, porque se puede considerar como una premisa, pero no hace falta estrictamente colocarlo al principio, como le mencionaba a Angie. No hace falta colocar al principio, pero sí puede considerarse una premisa. Okay. Vamos a ver. Bien, no sé si hay alguna consulta adicional antes de que sigamos. O bueno, la verdad, también ya va dando un poco la hora. Entonces podríamos hacer o uno más o seguir mañana. Entonces, a ver, David levantó la mano, sí, dígame. Al momento de hacer este tipo de ejercicio, siempre hay que especificar cada paso que realizamos, ¿verdad? Con respecto a esta parte de aquí a la derecha, ¿verdad? Sí. Sí, para fines de dos cosas, tanto la facilidad de la revisión que para mí y a sí mismo como para ir acumulando puntos por procedimiento, es prácticamente obligatorio colocar cada uno de los pasos, porque nos sirve a los dos. A ustedes les sirve para ir acumulando puntos por procedimiento, y a mí me sirve para dar un mejor seguimiento a los pasos. Entonces es prácticamente obligatorio. Bien, no sé. ¿Alguien más?
Ok, entonces creo que vamos a quedar por aquí. Trabajen los ejercicios que quedaron en la lista de ejercicios que puse de los dos libros. Pues mañana vamos a tener una reunión de ejercicios también. Díganme, creo que alguien iba a preguntar algo. ¿Sí? Creo que puede repetir lo que dijo al inicio de la clase, de las horas. Permítame acordarme qué era. Ah, sí, ya recordé. Que todavía estoy pendiente de que hoy, a más tardar, durante el resto de la tarde, noche, me escriban para ver si hay alguien con algún examen o laboratorio pendiente que vaya a realizarse el día del examen, el 18, para tenerlo en cuenta en la selección del horario que va a quedar. De momento me notificaron de examen de física de 12 a 2 y media, entonces sigo pendiente a ver que me notifiquen los demás. Y, por cierto, que también es importante que, aunque ya me han notificado el examen de física, que todos los que vayan a hacer el examen me lo notifiquen, así puedo saber cuántos son, por ejemplo. Porque si solamente me lo notifica una o dos personas, por ejemplo, a lo mejor podría arreglar con esas personas para aplicarle horario en un horario diferente, porque son pocas. Pero si ya, por ejemplo, miro que hay 5 personas, o 7 personas, 8 personas que no pueden a una misma hora, entonces ahí sí ya digo, bueno, ya son bastantes, mejor no tocar ese horario. Entonces, a todos los que todavía no me han escrito y tienen algún horario que les vaya a dificultar el examen, por favor indicármelo para tenerlo en cuenta. ¿De qué horas a qué hora será el examen? Es que eso todavía es lo que estoy viendo. Estoy esperando que me digan en qué horario van a tener un examen o laboratorio el viernes, el 18, para luego colocar la votación de las horas. Porque está viendo, así mismo excluyo una hora de un solo. Si hay bastantes que no puedan, por ejemplo, a 12. ¿Y cuál es la duración del examen? Pues este examen, yo diría que serían unas 2 horas máximo. Yo creo que se puede hacer en menos, pero serían 2 horas máximo contando el tiempo de subida del examen. Entonces yo creo que incluso 2 horas es un poquito, quizás tenga unos 30 minutos de más. Pero sí, eso sería el tiempo que pondría en el campus. A ver, preguntas teóricas. Digamos que lo que es teoría, no tanto. En todo caso puede ser un ejercicio que ocupe razonar en la teoría, pero es que es un poco complicado aquí definir qué es teórico y qué es práctico, ¿verdad? Porque, bueno, por ejemplo, las tablas de verdad podrían considerarse algo práctico, esto podría considerarse algo práctico y a la vez teórico, porque sí, estamos aplicando la teoría. Pero si lo que son preguntas literales de ¿es esta la regla de Moore-Tollens, por ejemplo? Esa sí no. Yo los consideraría que son ejercicios prácticos, la verdad. Link para decirle de las horas, solo por correo institucional. Sí, o por cualquier medio. Puede ser por el chat privado del campus o por el medio que gusten, la verdad. Ok. ¿El examen hay que hacerlo en hojas blancas o está bien si se puede hacer en cuaderno? No, no tengo problema con eso. Pueden ser en cualquier tipo de hoja, tal vez sea a mano, con letra legible y que la foto sea legible también, no hay problema. ¿En formato de foto o PDF? Que sea en PDF, okay. Sí. Igual que la tarea, ahí les puse que va a ser subida en formato PDF. Bien, entonces, si no hay alguna última pregunta,
pues creo que podemos ir quedando por acá. Seguiríamos mañana haciendo unos cuantos ejercicios para afinar detalles. Y listo, entonces. Tengan feliz tarde. Gracias, ingeniero. Gracias. Listo. Gracias, Lee. Gracias. Gracias, Lee. Gracias. Listo. Ingeniero, me van a pasar el link de Telegram. Sí. Solo ahorita, permítanme, voy a...